apertura exterior y el wettering básico. Las técnicas que yo aplico son muy fáciles, son muy sencillas. Y la ventaja que tienen es que en cualquier momento, si no nos gusta cómo lo estamos haciendo, podemos retroceder un paso y volver a repetirlo, sin tener que estropear todo el trabajo. He cogido estos dos colores, que son los dos colores que más se le parecen a... Es simplemente para hacer la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos que pintar un avión y tenemos que pintar un camuflaje a mano alzada, no nos preocupa. Yo siempre pinto sin hacer una disolución muy fina. ¿Se me entiende más o menos? Sí, sí. Entonces, simplemente a ojo, el disolvente. Coge otro. ¿Qué otro? El gotero viene preparado. Ah, el gotero. Más cómodo. Sí, más cómodo. Es que estoy acostumbrado. ¿Esto no tiene un vaso grande? No. Vale. Yo tengo el vaso grande del mío, ¿quieres? Da igual. Esto es pesado. ¿Va o no va? Sí, hombre, sí. Vale. Abre. Ah. Estamos en ello. Estamos en ello. A ver, que yo toda la vida. Esto es más guay. Esto es más cómodo. Más cómodo. Si tú tienes Parkinson, pues no. Como caso. El brazo tal, o discutes con tu mujer, pues lo mismo. Vale. Yo sugiero una mezcla de 30%, muy bien, 30% de disolvente y 70% de este color. Siempre hay que empezar por el color más claro, ¿vale? Aquí, pongo bien. Y... ¿qué lo mezclo? Con esto mismo. Pincelillo. Super fashion. Vale. Ahora no me tiene que importar que la pintura esté muy disuelta ni muy fina. Simplemente me interesa pintar. Vale. Entonces, primero hago una prueba aquí. ¿Lo veis? ¿Pinta sin primary? No, no imprimación. Puedes pintar con imprimación, a mí no me gusta, pero puedes pintar con imprimación. Puedes pintar con imprimación y después puedes darle el sombreado. Pero yo particularmente, mi estilo es pintar sin imprimación, porque conservo todo el detalle. La imprimación suele ser muy gruesa. Con esta maqueta no hay problema porque tiene las líneas de paneles bien marcadas. Pero hay muchos casos en que son tan finas que cuando le das la imprimación se pierde. Entonces yo limpio la superficie de la maqueta con un trapito, con una gotita de lejía o alcohol, para quitarle la grasa o la suciedad de los dedos y que la pintura agarre bien. En este caso, como acabo de abrir la bolsa, pues está limpia. Compruebo que el aerógrafo, vais viendo, y voy subiendo el grosor. ¿Veis las gotitas que hace alrededor? Eso a mí no me va a importar. ¿Un lápiz tiene? No. Vale. Cuando tengo que pintar un camuflaje, primero lo dibujo el patrón con un lápiz. Dibujo el color. Entonces, suponiendo que tengo eso, primero aplico el color más claro. Me da igual. Aplico el color más claro. Voy a hacerlo en este trozo de ala y después en un fuselaje. ¿Vale? Pues para que vaya más rápido. La pintura Real Color seca muy rápido. Tarda lo máximo 5 minutos. ¿De acuerdo? Me da igual que haga eso. No me importa. Tapo bien todo y aquí vamos a hacer otro patrón ahí. Me da igual. No me importe que la pintura no esté fina. Lo tapo todo.
cojo este ala y ya prácticamente la pintura está seca. Y ahora voy a hacer lo mismo aquí. ¿Alguna foto cansa? 15 euros la foto. ¿A ti? A nosotros 25, nos los 25 si sonrío y si te saco el pulgar son 35. ¿Los vídeos? Para ti gratis. Vale. Me has caído bien. Te pago una copa después. Bien. Con los perros, te vas barato. Vale. Bien. Siempre, cuando pintamos un camuflaje, siempre hay que pintar con el color más claro. Siempre. Ya tenemos el color más claro pintado. Échate eso. Aprovechalo. Esto te lo vas a llevar tú, ¿no? Claro. Vamos a hacer una super pulpanza. Qué bonito color. Ahí está, qué bonito, tío. I love you. Bueno, ahora limpiamos el aerógrafo. El voto otra vez, no está acostumbrado. Sí, no estoy acostumbrado. Me gusta el chorreo. Me gusta. Mira, yo no tengo ni el chisme este ni esto. Yo vacío y se queda en la habitación una nube y a otro. ¿Esto cómo es? Aquí, no sé ni cómo se usa. Impresionante. Ah, mira tú, qué bien. Bueno, mira, aquí, vamos a manchar con todo el cabello. Ahora se lo limpio. Ahora voy a aplicar el segundo color. También no me va a importar que esté la pintura sin diluir. Incluso puedo pintar con la pintura sin diluir. Voy a pintar ahora el segundo color sin echarle disolvente. La pintura es tan flexible. ¿Yo qué? Ahí está. Él y yo sabemos por qué. Tan fly. Sé dónde vives, muchacho. Ahora, el segundo color lo voy a aplicar sin diluir. Es recomendable diluirlo, pero quiero que vean que la pintura se adapta muy bien. Dale un poquito más. Ahí. Ahora va el segundo color. ¿Lo veis? Sí. Déjalo, sin diluir. La pintura se puede aplicar sin diluir. Tiene un trazo como si fuera un lápiz. Ahora relleno los huecos. Adilio, ¿tienes color, el real color de aluminio? Sí. No, pero vas a irlo a coger. ¿Cuál? Aluminio. Aluminio. No, el real color, cógelo. Sí, por favor. Pues en vez de intención triple. Los Toma. Yo subí un metal arriba. Vale. Para que encima el cameraje. Digo, voy a pintar con eso. Vale. Aquí vais viendo cómo la pintura sin diluir, directamente del bote, veis lo fino que queda. Es recomendable echarle
el disolvente. Pero si no tenéis disolvente, la podéis echar directamente, que cuando seca se queda perfecta. Tinta también con alcohol puro. Alcohol puro. 96. Lo que pasa es que el alcohol puro te puede llegar a secar mucho, muy rápido cuando lo vas pulverizando. Además, no. Antes de llegar a la superficie. Evapora mucho. Es recomendable usar siempre el disolvente específico de la pintura. La Real Color asume cualquier disolvente. Puedes usar el de Tamiya, el de Gunce, pero siempre es mucho mejor usar el recomendado por el fabricante, porque la pintura te va a funcionar mejor. Si usas un alcohol normal, como te dice Abilio, directamente a mezclarse la pintura con el aire, casi en el instante se va a secar y te va a llegar seca a la superficie. Y entonces, te va a hacer granito. Te va a hacer granito y después con la uña, sin querer, haces así y se levanta. Con el pincel incluso y se levanta. Te la va a rayar. Cuando pinto así, los bordes están mal, porque se ven pequeñas gotas entre los colores, pero cuando hago esto me sirve para saber si la mancha va más para acá, más para allá, puedo ir ajustándola. Y cuando ensucio, cuando en bruto tengo el patrón dibujado, ahora cojo otra vez con la pintura más diluida y más fina y voy perfilando. Se puede hacer cogiendo una plastilina como las bolitas para el Blue Tack, se hace una especie de serpiente, sí, y se pega. A mí particularmente no me gusta. No, a mí me gusta diluirlo y aplicar directo y dibujarlo. Ahora lo voy a hacer. No es para todo. Es para gente que no tenga Parkinson. O sea, hay que estar tranquilos, hay que estar... No tomar mucho café. No tomar café, no beber alcohol. En una maqueta que tuviera los remaches muy finitos y hubiera que diluir más la pintura, o sea, lo máximo posible, ¿hasta qué tanto por ciento? Yo, lo máximo que voy a diluir la pintura sería un 40% de disolvente y un 20% de pintura. Esta pintura es muy líquida, con lo cual, si la aplicas un 50-50, ya estás con la pintura casi transparente. Vale, máximo 40. 40. Y cuanto más se diluya, más pegada queda. O sea, no, eso no tiene nada que ver. Cuanto más diluyas la pintura, más fina va a salir. Pero no depende que quede. No, el agarre es el mismo. El agarre, esto, mira, este color está diluido al 30%, como he hecho ahora, y este está directamente del bote, y apenas hay diferencia. Yo he hecho lo he hecho ahora aquí para que lo veáis vosotros, pero yo, cuando pinto, directamente cojo del bote al aerógrafo y pinto. ¿Vale? Porque después, aunque la pintura se quede rugosa, te asomes y lo miras así y notas que tiene un poco de rugosidad, cuando le das las capas de barniz, se queda completamente lisa. Para colocar las calcas, los lavados y todo esto. Cuando hablas, estás siempre hablando en referencia a ese color, nunca a otros colores. ¿Cómo que otros colores? En Tamiya, con Tamiya, la dilución. También. También igual. Sí, 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 sí. Estas pinturas vienen a ser como las Tamiyas de toda la vida, solo que tienen la ventaja de que son más compatibles, uh-huh, y además tienen el color exacto. Por eso la llamamos Real Color, porque tiene el color exacto. Con Tamiya tenías que estar mezclando, sí. Tenías que estar haciendo pruebas. Este hombre fuera aquí, que es muy feo. Fuera. Ah, ¿que te vas a sentar aquí? No, continúa. No, me voy a sentar allí. Ah, no, yo a mi lado no te quiero. Hacerte un... Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a afinar la pintura. Porque ahora, digo, este patrón lo veo correcto, ¿vale? Entonces voy, ahora sí. Continúa. No, sí, a ti no te quiero ver.
Yo lo que hago es que es como si estuviera trabajando en mi taller. Yo no soy un loco de 30, 20, dos remaches en la línea. A mí lo que me gusta es hacer maquetas. Y yo ya a ojo hago plan, plan, las mezclas las hago a ojo. Cuando la gente me pregunta, ¿cuánto de disolución? Digo, mira, más o menos, no estoy con una jeringuilla de médico poniendo cuatro, no. Esto está muy bien, pero yo soy más de... ¡Plan! ¡Plan! ¿Ok? Vale. Esta es la parte que menos me gusta. Sí, porque a mí lo que me gusta es lo siguiente, ya cuando empiezo a hacerle los efectos, los desgastes, ahí es cuando me gusta. Y cuando termino esa parte, que tengo que poner las calcas, ya me aburro y ya quiero hacer otra, pero ya la tengo avanzada, tengo que terminarla. Ah, esto es otra cosa importante. El modelista que no se manche no es modelista, es otra cosa. Fino, pero hay que mancharse. Mojarse los dedos, eso. Broma. Eso. O limpiarse el pincel en la camisa. A mí me ha pasado. Bueno. Para afinar la pintura, la cosa tiene que ser al revés. Para que la pintura quede fina, tenemos que echarle un 70% de disolvente y un 30% de pintura. Muy poquito. Mezclamos. Eso va aquí. ¿Lo vais viendo? A la izquierda o a la derecha. ¿Vais viendo cómo va transparentando? Ahora cojo. Ahora, oh, magia. Vale, así se, así se pinta mejor. Hostia. Ahora cogemos. ¿Ha dicho? Que te cae. A mí no me hace falta. Ahora faltaría, ¿veis que es más fino ahora? Espérate un segundo. ¿Veis cómo voy afinando la unión entre los dos colores? Ahora le faltaría el otro color, el color marrón. Para mí es más divertido dibujarlo así, a mano alzada. Con el que se trabaja en una basada.
¿Veis? Como aquí escupía, uh-huh. Y aquí el trazo es limpio. El nombre del... Sí, era... No me acuerdo. Cuando no está muy disuelta, suelta gotitas. Cuando está muy disuelta, puede hacer un trazo gordo. Como si fuera un lápiz, un rotulador. Procurando las cámaras porque pensaba que era... ¿De acuerdo? El conocimiento a él. Es un... Es un más 16. Cinco pares de aves. Cinco. Va a ganar hoy. ¿Juega hoy? Sí. ¿Portugal juega sí, hoy? Sí. Va a ganar hoy. Creo que sí. Sí. No afecta más. Soy un pelota, ¿eh? Soy un pelota, lo sé. Lo sé. Me gano el público. ¿O es de Portugal? Tienes que aprenderte a ganar al público. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, 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 sí. Estás a conquistar al público, ¿no? Tú sabes que se te ha perdido todo usado luego, ¿no? Y lo bonito que se te va a quedar, usado por un modelista, mira. Ya está. Hostia. ¿Estás así? Es que échale agua. Tiene agua, chao. No. Te ayudo. Parece una pipa de estas de marihuana. Yo no limpio el aerógrafo. Yo directamente le doy el siguiente color. Esto no se debería hacer, niños, no hacerlo. Ay, coño, como en mi casa igual. Limpio un poco y ahora aplico el segundo color. Lo mismo, un 70% de disolvente y un 30% de este color. Y ahora... Y lo mismo, que la pintura quede transparente. ¿La vais viendo como transparente? Que vaya transparentando. Entonces vais viendo cómo a medida que va secando, se va transparentando. Al principio suelto mucha carga de pintura, porque la pintura, al ser más pesada que el disolvente, se suele quedar en la salida y hay que esperar a que la disolución correcta llegue a la salida del aerógrafo. Es como el aceite y el agua, ¿de acuerdo? Hay que esperar que la parte ya muy diluida llegue a la salida del aerógrafo. Y eso se comprueba, pues así, haciendo líneas y viendo que al final... Vais viendo la línea, parece el trazo de un lápiz. Lo vais viendo, ¿no? Ya no suelta esto. Y ahora voy aquí perfilando. ¿Perdona, Juan? El que quiera se puede asomar aquí directamente, lo va viendo. No sé si se va a ver, pero uh-huh. Lo vais viendo cómo va desapareciendo esas pequeñas gotitas. ¿La vais viendo? ¿Vais viendo cómo va desapareciendo? Y voy ajustándolo. Perfecto. Oh, es que no veo bien. Lo vais viendo, ¿no? Cómo va desapareciendo. Y lo voy dejando perfectamente liso. Puedo coger y puedo modificar la mancha si quiero un poquito y decirle aquí va recortado un poco, ¿lo vais viendo? Y lo recorto aquí un poco y aquí lo recorto un poco más por aquí y varío un poco la forma. Aquí. Y voy tapando. Voy tapando. Aquí voy a modificarla también un poco. Digo que esto va por aquí, así. Y la voy llevando a su sitio. Y aquí igual. Sí.
muy poquita luz, pero bueno, lo vais viendo. Y ahora vais viendo cómo queda esta relación comparada con esa, es mucho más fina que esta, la unión de los dos colores. Hay que tener en cuenta que cuando barnizáis y empezáis a echar capas de barniz, esas pequeñitas gotas que aparecen entre un color y otro van desapareciendo con el efecto. Y además hay que decir que cuando uno ve el avión lo ve a esta distancia, ¿de acuerdo? No hay que estar así, porque no es real. Y el avión real, cuando se pinta un camuflaje sobre otro camuflaje, se notan las gotitas realmente, porque están pintadas también con una pistola. Lo que no puede ser es tener estas manchas tan grandes, que es el borrador del camuflaje, ¿vale? Lo que se hace es, primero pinto el patrón del camuflaje y después lo voy afinando, que es lo que he hecho con el ala. Ay, vale, voy a seguir con esto mientras que el ala sigue por ahí. Hola. ¿Me dejo para arriba? Encantado. Ahora... ¿Eh? No, hice un curso por correo y me va bien. Ahora voy afinando. Lo estoy haciendo a toda leche, muy rápido, pero vamos, que la técnica es esta. Llega tarde a ver el partido. Va a verlo a Lisboa. Vale. Y ahora empieza lo divertido. Ahora empieza la parte que a mí me gusta. Manu, está igual. Falta está igual. El dark wash, el dark brown, el lavado dark brown. Y los menos feos. Sí, el lavado. Tengo un montón, si no coges. Tiene que ser exactamente eso. El dark brown. Te lo das directamente sobre la pintura, no proteges con vernis ni nada. Al ser diferente. Directo en el mat. Sobre el mate, verás. ¡Ah! ¡Amigo! Directo en el mat. No mames, chaval. ¡Amigo! Que tiene el curso, no te explicaron esto, ¿no? Sobre online, eso sí. La penicilina fue un error. Se descubrió por un error. A mí me pasó, salvando la distancia, a mí me pasó igual. Me cayó un poquito de esto sobre la pintura mate. Y al limpiarlo con el dark wash, con el thinner, se gustó. Acontece por veces. ¿Eh? Pasa por veces. Exactamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Con óleos. Aquí hace falta un pincelito fino. Será por pincel, ¿eh? Ahí, vale. No la veas. Pero fino, ¿de qué tipo? Sí. Ahí, ya lo cojo yo. No lo veía. Bueno, aquí en la mesa. ¿Qué de extremos? Esta mosquera ya me chatea. Así como va. Ahí, vale. Ahora, ¿qué hay? ¿Eh, tío? Ya me otra pufa, ¿no? Solo muy poquito en la zona que es. Ahora voy a aplicar el dark wash. Ah, creí que te estaba diciendo que no podía. Un protesto. Mira, macho, ¿tú qué te crees, tío? Mira, ya me he manchado. La secretaria que te ha buscado. La más fea que había. La más eficiente. Me queda un quita, amigo. Si no llorase por mí, pintas tú aquí menos. Si fuera rubia, no estaba. ¿Qué paquete? Toma, anda, toma. Me viene aquí. No hay que tener miedo. Sin miedo.
No, pues no me acuerdo, porque lleva 3 años pintado. ¿Esto? Sí, a 3 años, por lo menos. Voy a hacer una prueba, ¿vale? ¿Lo terminas? ¿Es para mostrar? No, es que lo dejé, lo fui dejando ahí. Va viendo que al ser mate se queda, la pintura absorbe el lavado. Voy a hacerlo aquí, en la tapa. Un honor, darle la vuelta. Muchas gracias. Namaste. Ahora, esto aquí. Eso de enseñar la pierna igual te está haciendo. Somos los simples amadores. Somos todos iguales. El secreto es el disolvente. Seguro que sí. La pintura es muy fuerte. Ahora, cojo. Eso sí está hecho entre 2 y 3 horas. Si le das barniz brillante y aplicas el líquido, al pasarle el paño se te queda la línea perfecta. Pero si tiene la línea y está la pintura mate, a ir limpiándola, cuando seca, la junta se queda como con una sombra de suciedad, de uso, y es muy sencillo, solo que tienes que ir difuminándolo. Está sin acabar también. ¿De acuerdo? Hace falta usar un pincel. Esto es pelo natural, pero para difuminar es mejor usar un pincel de pelo sintético. Arrastra mejor. ¿Ves todos estos picotazos? ¿Lo vais viendo? ¿Nos parece que estos picotazos pequeños? No, todos estos. Ah, sí. Va desapareciendo, poco a poco va desapareciendo. A una escala mayor, podéis darle a toda la superficie y va desapareciendo. Darle a todo el panel. ¿Por qué? Porque la pintura, vais viendo cómo va absorbiendo todo. Al final vuelve a ser mate. Y la pintura lo aguanta. Es una pintura muy resistente. Y no preocuparos porque después vuelve a ser mate. ¿A lápiz? Vuelve a ser mate. Este es otro cambio de modelos más precioso. Un 48. Sí. Está hecho muy rápido, pero vamos, que la base, la técnica es esa. Sobre todo esta técnica, en lo que son las tapas del motor, las tapas de las ametralladoras, de la aviónica, que son tapas que se montan y se desmontan, que hay mucha más suciedad, es mucho más efectivo. E feita de uma vez, quase. E de uma, só de uma vez faz tudo. Aqui, e agora, de novo, vacío um pouco, seco um pouco. Se queres assegurar, e vou, incluso fresco. Limpio, e vou difuminando. Y después dar una capa muy fina de la misa, y para protegerlo. Y después volver. Esto está hecho sin ninguna capa. Está hecho a base de insistir, esperar a que se vea. Y al día siguiente vuelves otro poco. Y a veces te llevas el trabajo anterior, pero al final, más que llevártelo, lo que haces es mezclar con los colores que tienes. Y ahora, puedes darle a todo el resultado. Es muy sencilla la técnica sobre el mate. No hace falta aplicarle
por causa da qualidade de... De la pintura, de la pintura, claro. No, tamillo... Tamilla lo soporta, pero si le pasas mucho, al final puede que la levante. Esta pintura es más resistente. Esa pintura es más resistente. ¿Y fuese conmigo? Claro. No... R2. ¿Mm? R2. R2, sí. El arco milenario está por ahí, está todo el mundo aquí hoy. Y está escuchando la música de la galaxia. Y es la nave que está. Es la nave. Ahí. Pero el R2 es el de Juan. Ya. Que tiene un delito ese tío. Ese tío no está bien de la cabeza. No sé ni por qué está aquí. No, yo tampoco. Deberían ponerle un psiquiátrico. No hay seguridad, ¿verdad? No, que va, que va. Ahora voy a aplicar óleos en el mate. Dices tú, no, horror. Pues sí, se pueden aplicar. ¿Cómo que se pueden? Y se deben. Sí, sí, sí. El truco de los óleos es siempre usar un color un poquito más claro que el color que hemos usado para las luces. Y después, un color sepia. ¿Tú no tienes sepia, Mon Amour? Sí. Es un castaño muy oscuro. No, este... No, si no, abajo que lo cojan, sepia. Pues tiene que estar, ahí está, ese es el sepia. ¿No? ¿Sí? ¿No? Es un marrón oscuro. Voy a mirar si abajo un sepia. A ver si tenemos. ¿Esto es en green gris? ¿Sepia? Sí, a ver si hay un sepia. No, este no, este es aceitoso. Sí, mira a ver si hay un sepia. ¿Sepia? Que tiene. Ahí está, este más macabro. Si lo que quieres es hacer manchas más de capas más de. Vale. Ahora. De aquí hacia aquí. Antes de empezar con los óleos, hemos sacado estos productos. Apenas un poquito por aquí, nada más. Sí. Ahí, ya vi eso ahí embaixo. Me he centrado más en el motor. Es como un lápiz. Tiene lápiz papel. Exacto, ¿de acuerdo? Esto. Los lápices papel usan mucho en pintura también. Vale, es como un lápiz de color. Lo tenemos en blanco. Esta zona que se supone salpicada por la rueda. Eso. Y lo tenemos en marrón. Sí, ya más o menos es como tiza. Es como tiza. ¿Vale? Tenéis dos colores. Ahora vamos a sacar más. ¿De acuerdo? El blanco, de momento para aviones, tal. Imaginaros que esto es un color metálico. ¿Vale? Color plata. Pues en la parte donde los paneles se desmontan y se desmontan, hacemos un pequeño... Esto es muy gordo. Eso es muy gordo, está pintado de antes de... A ver si puedo. Le di el panel y me coge una servilleta con... Sí. Mira, este tiene lápiz en acuarelable. ¿Quién tiene lápiz en acuarelable? Es muy resistente. Vale. Da igual. ¿Tiene plata? ¿Tiene plata? Seguro. Este... ¿Tú tienes plata? ¿Lápiz? ¿Acuarelable? ¿Plata? Claro. No, por favor. Te lo he pedido por favor, no me mires así. Te lo he pedido por favor, no te he dicho ya. Plata y rotulador. Plata y rotulador. Lápiz y rotulador. Es además bueno, macho. Lápiz acuarelable. Tono plata. Lo podéis hacer también con el pincel. ¿Qué ventaja tiene el lápiz? Que si no os gusta, con un paño húmedo, como es acuarelable, lo podéis borrar y podéis volver otra vez a empezar. Entonces la idea es hacer que vea que está seco. Estos detalles, estos. ¿Lo vais viendo? Puedo dejar ahí y hacer otra cosa. Solamente en las tapas. Ahora lo voy a limpiar rápido. Toma sepia. Vamos, aquí hace calor. Ah, sepia, perfecto. Solamente lo que es el contorno de la tapa. Voy de color. Fino. Sí. En la parte superior. También. No hace falta hacer unos desconchones muy grandes, simplemente pequeños arañazos. Lo vais viendo, ¿no? En la tapa. Falta ahí un foco, ¿eh? Había que buscar un fleso. Ahí. Sí, porque yo me lo he quedado.
Lo pongo aquí debajo de la luz. Cógelo, Juan, si quieres. Estamos desde que te expulsa. Puntitos. Pequeños puntitos. Prueba. Pequeños puntitos. En el marco, en el margen de la tapa. Ahí. ¿Lo vas viendo? Pero no, no continuo. No hagas la línea continua. ¿De acuerdo? Esta línea de aquí, la esquina, solamente la esquina. Esta esquina de aquí, un poco más. Aquí. Y ya está. Y aquí, a lo mejor, un poco. No toda la tapa. Solamente un poquito. Y después, dice, el volumen roza más. Y en la función del aire, el flujo del aire viene más por aquí. Entonces, aplicas más desgaste por aquí. Pero con pequeños puntos. Aquí. Y en este pequeño bulto, aquí. ¿Lo vais viendo? Y aquí también. En los bultos, en la zona frontal, en la parte delantera, porque el aire viene por aquí. Y en estas quillas de aquí, podéis hacer esto, darle aquí un desgaste más rápido, más grande, así. Y después, a medida que va el desgaste hacia atrás, vais difuminando. Vais difuminando. Lo vais viendo, ¿no? La tapa. Fino, no grandes desconchones, porque de grandes desconchones queda muy exagerado, queda muy marcado. Hay que hacerlo fino. Aquí, eso. Misma situación. Es lo mismo, correcto. Estos desconchones están hechos con el lápiz y lo haces aquí. Ahora, por ejemplo, aquí, la tapa de los, de las tapas del motor, estos son los tornillos. Los tornillos, uso, quito. Uso, quito. Pues los tornillos tienen. Pero cuando te queda. La cabeza. En vez de coger y echarla. La cabeza está. ¿Cuál es tú? ¿La veis viendo? Una hoja. Usada. En vez de coger todo ahí, empiezas a hacer. Sí, líneas. Líneas. Para el culo. Tú pones a escribir el nombre de tu novia. ¿Y aquí? ¿Para qué? ¿Aquí? Aquí. Para hacer horas. Ah, aquí. No, porque está practicado. Aquí. Practicar. Aquí. Bueno, voy a hacer esta de aquí, ¿de acuerdo? Okay, no estaba entendiendo. Sí, sí. ¿Sí? Muchas veces yo entiendo de. ¿Lo vais viendo? Tendría que usar algún tipo de guía o algo. Ten en cuenta que esa línea de aerógrafos. Y ahora, esas son las cabezas de los tornillos. Vale. Pero alrededor del tornillo, cuando tú vas a usar el destornillador, muchas veces se te escapa el tornillo y rayas la pintura. Igual. Las manos y todo. Entonces haces así. Es lo que la va a hacer más intenso. Pero muy poco. Alrededor. La percepción visual la, te la va a dejar en la pieza. Alrededor. Más alineada. Muchas veces es jugar con la vista, nada más. Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esos lápices? ¿Español? Sí, sí. Entonces dime, te cobro. Y además de la letra. Bueno, ya. Dime. ¿Esos lápices sirven también, quedarían bien para hacer desconchones en carros? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Aquí tienes al asesor de acá en carros de combate, a Billy, sí. Piñero, y te puedo decir que sí, ¿verdad, Billy? Sí, de hecho, pues sí, no, a Billy, no, dice que sí. Yo utilizo una lapicera acuarelable. Me ha gustado. Sí, sí. Es mucho más controlable. Tienes muchos colores. Sí, los he visto, lo que pasa es que nunca los he usado. Pues son muy socorridos para estas cosas. Además, el efecto es diferente si lo aplicas en seco o lo humedeces, ¿eh? No es igual. Y pasando humedecidos, pero. ¿Pero qué efecto, qué diferencia? El contraste. Ah, sí. Vale, mucho más. Si lo merece, el contraste es más fuerte. Por metálico. Se puede utilizar de las dos maneras. El que tengo yo debería mejor que este. Que es hexagonal. Que es hexagonal. Que es mejor que este. ¿Dónde está el ala? Al ala. Ha volado. Bueno, tú, el ala, no pasas directo. Son los lápices que venden en las librerías normales y corrientes. Sí y no. Faber-Castell tiene estos lápices, pero el mejor metálico es ese. Es Prismacolor. A lo mejor no te lo llevas todo, ¿eh? Son americanos. No he probado nunca, ¿verdad? Y este es el de Juan. Yo tengo todavía. Prismacolor tiene el de sección redonda y otro de sección hexagonal.
Para mí es mejor el hexagonal. Sí. Es más graso y se agarra mejor a la superficie mate. También es verdad que yo suelo panelar a... Pero este también va muy bien. En cambio, para los de colores puedes usar Staedtler, Faber-Castell... Pero el metálico para mí es mejor. Me gusta, cuánto cuesta. He visto los detalles ahora aquí y me gusta mucho. Yo los he visto que cuestan entre... 2 euros y pico, 3 euros. Yo pienso que en Portugal sería mucho. Este es más caro. Te va a salir más caro porque lo tienes que comprar fuera. A nosotros los españoles, pues mira, a lo mejor el lápiz te vale 2 euros, pero el envío te vale 10. ¿Te compensa cuando hagas un pedido un poquito? Claro, un poquito grande. Están ahora de acá para comenzar a comercializar eso. El problema es que en acá estamos trabajando en sacar estos tipos de lápices y queremos sacar este. Pero el lápiz más difícil de fabricar es el metálico. Y hay que dar con la composición adecuada. Y obviamente no vas a llamar a Prismacolor. Oye, ¿cuál es tu composición? Sí, mira, lleva un 30% de grafito, un 10% de plata y un 15% de tal. Venga, somos acá, te vamos a copiar. Muy bien, pumba. No. O sea, hay que trabajar un poco. No nos van a regalar nada. Vale. ¿Ese se pueden afilar? Sí, sí. Nosotros. Sí, sí, también. Esto básicamente es la barra de grafito. Uh-huh. Solo que nosotros no le ponemos la madera alrededor. Hay que tener cuidado porque... Son quebradizos. Se pueden romper. Sí. Hay que tener cuidado. Vale. Si queremos hacer... Cuando veis que está seco el lavado... Está directo sobre la pintura. Pásame el lavado a vídeo. ¿Qué? El lavado. Ese no es. ¿Dónde está? El Dark Wash. Está aquí, toma. Vale. Cuando está seco el Dark Wash sobre el mate, veis que queda como manchado, como sucio. ¿Vale? Después encima le he aplicado el lápiz. Para marcar un poco más. Y ahora lo que queda es... Las aristas de las tapas, cuando las desmonto, las tiro al suelo, siempre las aristas se desgastan más al moverlas, al colocarlas. No hay que exagerar, pero sí. Te lo limpia todo prácticamente. Si lo pasas en algunos sitios, el papel limpio, como dices tú, entonces sí que te va a dejar una parte. Podemos hacer esto. En la dirección del flujo. Pero yo no busco eso. ¿No te gusta así? No. ¿De acuerdo? Podemos hacer esto. Y esto. Lo que quiera dejar, ya lo dejaré yo. Que no me lo deje el papel. Aquí. Básicamente, lo que yo digo es, imaginaros que esta es una línea, un panel de un avión. Aquí tenéis los tornillos. Y la forma lenta. Los tornillos. ¿De acuerdo? Pues, si queréis hacer un desconchón grande, podéis dibujar el desconchón, que venga a ser esto. Y después, cuando ya está hecho, lo único que tenéis que hacer es terminarlo haciendo, difuminando el borde con algún monte, con una mancha, difuminando el borde. No dejar un desconchón así, porque eso es como si la pintura hubiese saltado, se hubiese ido un trozo de la pintura. No, es un desgaste. Entonces, es lo que he hecho yo aquí con el color metalizado en pequeñito. ¿Veis una mancha grande? Y ahora voy difuminando. En una esquina. Yo con esto prefiero el ole, porque te deja. Es más transparente. ¿Lo vais viendo? Pero ahora lo voy a hacer aquí en el ala. Pero es más, cuando se casi queda muy mate. Para mi gusto. Ahora, mira, en este color más oscuro lo vais a ver. Hago una mancha grande. ¿O te preparas tres mezclas? Hago una mancha grande y ahora la voy difuminando y la voy. Este es el marrón. El marrón. Este es el mismo. ¿La veis? Y aquí tengo solo un color. Podrías tener otros dos colores más, tranquilamente. El truco está en la fuerza y en la presión que se le hace al lápiz. Cuanto más presiones, más marca. Cuanto menos presiones, más transparente se queda. Entonces, en la parte delantera desgastas más, presionas más. En la parte trasera se desgasta menos, presionas menos. Y vas degradando. Un poco de negro y se va fundiendo todo. Y eso es lo que va creando una gama de colores. Sí, porque es irreal que tú tengas
el ala de un avión. ¿Vale? Tienes aquí la hélice y tienes aquí el ala del avión. Aquí, aquí tienes el ala. Es irreal y aquí tienes la cabina. ¿De acuerdo? En las áreas para hacer los desgastes en los aviones son estas. Esta y esta. Esto de aquí, esto de aquí. Y después, este área de aquí. Y este área de aquí. El borde de ataque, porque la, el flujo del aire viene en esta dirección. ¿Tenemos tiempo? En el borde de ataque se hace el desgaste. En este área de aquí es porque el piloto sube por aquí o sube por aquí. El personal de tierra sube por aquí y sube por aquí. Y aquí, si lleva las tapas de los cañones, porque aquí lleva un cañón y aquí lleva otro cañón, se desgasta este área de aquí. Y este área de aquí. Se desgasta todo este área. Y este área. Esta parte del ala, ¿no? Aquí no camina nadie, ni pasa nada, y en esta parte tampoco. Y en esta parte de aquí atrás, aquí tampoco. No pasa nada. El avión se desgasta en estas zonas de aquí, en las zonas del motor, de las armas y de la subida. En los reactores es diferente, porque en los reactores tenemos un reactor. Tenemos un reactor. Poner aquí un reactor de Alan Delta. Vale. Aquí el morro, y aquí la cabina, aquí la cola y aquí la parte de atrás. En los reactores, lo único que debería tener son este área de aquí, este área de aquí, si el avión se sube por los dos lados, y ya está. Los reactores son mucho más limpios. Si tiene tapa de cañones aquí abajo, se hace el mismo efecto, pero para que se note mejor, en los aviones de la Segunda Guerra Mundial, estas son las áreas donde hay que ensuciar más los aviones. Ahora, vale, ¿qué es esto y esto? Ahora, los óleos. Para los óleos en seco, yo lo que hago es lo siguiente. Podéis coger disolvente limpio y pasar aquí. Empujando con las gasolinas. Con esto vas a conseguir dos cosas. Con el disolvente. Pero también, donde pasa aquí. Siempre va a con el disolvente. Al aplicar el disolvente sobre el lápiz, se pega. Se queda más cogido. ¿De acuerdo? No hay que hacer así porque entonces arrastras el metalizado. Aquí es bueno, por ejemplo. Entonces, simplemente hay que empaparlo un poco. Se empapa un poco y ya está. Y se queda fijado el lápiz sobre la pintura. Exactamente. Pegado, exacto, se sella. Y ahora, por ejemplo, en el marrón. Ayuda a hacer un esmaltizado quemado sol. Fading, fading, sí. El desgastado del sol, del quemado, sí, del sol. Ahora voy a hacer el desgastado con esto. Ahora, empapo la zona con el disolvente y aplico un marrón un poco más claro. En esta zona de aquí. Yo suelo ir pasando por el borde de todos esos cercos que quedan por pasando. En esta zona delantera. La zona delantera del panel. ¿Vale? Y ahí. Y ahora, ¿ves cómo está la punta de... con el pincel húmedo, esto según se va haciendo, cuando lo vais pasando, voy haciendo esto. No te asustes si ves que, el, que de repente es muy grueso todo, porque ahora esto se va a ir difuminando. Esto se va ahora difuminando. ¿Vas viendo cómo se va fundiendo el color? Mira. Y es un desgaste muy suave. No arrastra un panel. No. Voy haciéndolo panel por panel, panel por panel. Porque así voy controlando en todo momento dónde quiero hacer el desgaste. Excepto en una área donde apaña más viento. Exactamente, donde el rozamiento del aire
es mayor. En la parte de atrás, no. El aire, tú tienes el ala en sección. Yo corto el ala por aquí. Este es el ala. Pero como la pintura, también pinto con pintura. ¿De acuerdo? Y el aire entra por aquí y sale por aquí. Hasta esta parte de aquí, el rozamiento es mucho mayor. Es muy brillante. Pero aquí el aire ya sale de salida. Entonces, el desgaste es mayor en el borde de ataque del ala. Exactamente. Aquí haré lo mismo. Aquí cojo, empapo, vacío un poco, empapo. Yo no barnizo nunca. En papo, siempre, y ahora, con un poquito de óleo, óleos y todo, tú y directo, sobre mate. Nunca barnizo, jamás, nunca. Jamás, jamás, nunca, nunca. Yo el barniz no lo utilizo. Y ahora, mate, ojo, pues, si le tengo que poner a lo mejor una calca o algo, solo en esa zona, ¿vale? Una estrella o algo, pero si no, y aún así, no barnizo nunca. Mis carros terminan con, porque además, si te queda alguna zona brillante, se tu dante lo pides aquí, se equipe tu dante lo pides. Y había algún pinto, no lo perdí, lo aplico vos, un carro satinado, no lo perdí, yo ando pinta como más de la hora. No fui vas por esto, no. Todo. No. Primero aplico esto. Marco todas las líneas. Y cuando ya esté todo marcado, sigo trabajando en estos pasos. No lo dejo para el final. ¡No suelte nada! Está ahí ensimismado. A otra manera. ¿Verdad que es igual pintar también con tanque? Después de toda la vida. Si quiero todavía un desgaste más fuerte, uso un color más claro. ¿Por qué? ¿Aquí? No, es que pensé que estabas hablando con él. ¿Alguna vez has un lavado o avión todo? ¿Cómo? Un lavado general. No. Voy por parte. Porque si le das un lavado general, después el avión se queda muy cargado. A mí no me interesa todo el avión. A mí me interesa estas zonas que he explicado aquí. Lo demás se queda como está. Y te da una característica más aleatoria. Claro. Si lo pinto todo de la misma manera y le hago el mismo desgaste, es irreal, porque no es así. El avión se desgasta en las áreas que yo he marcado aquí. Y no se desgasta igual en todo lado. Entonces, simplemente me dedico y me centro en esta parte de aquí. Ahora cojo y voy difuminando. Todo esto con óleo. Sí, esto es óleo. Vais viendo cómo se va difuminando. Ahí, señor. Es que parece que sabe. Esto es un curso por correo. Y repetir. Con los maestros hacen de DVD. Está hecho muy deprisa. Esto yo os digo que es un trabajo muy lento. Deja secar, que seque y otra encima. Va a ser que seque, pero mira, aquí es que seca. Pues si no, yo en casa, yo vivo en el norte, y hay mucha humedad y fresco. Yo tengo el secador de pelo siempre al lado. Entonces aplico, pues secador. Le doy un poco. ¿Vives dónde? No, pues esto tiene. Yo moraba como una semana de eso. ¿Lo vais viendo? Vais subiendo los colores. Yo puedo hacer una que se me falta. Pero es muy fácil porque, por ejemplo, yo ahora cojo. Te lo voy a hacer rápidamente, mira. Por ejemplo, yo ahora cojo y hago esto. Hago esto, ¿no? Y digo, voy a hacer el efecto de la luz. Voy a hacer así y tal. A mí me ha pasado alguna, pero rara vez. Si me pasa es porque insisto mucho. Y lo vas viendo y vas viendo el desgaste. Por eso te pregunto lo de barnizar.
Vas viendo el desgaste, ¿lo ves? Es muy fácil. No. Es muy fácil. Claro, es coger mucho líquido de este, echar dos gotitas y difuminarlo. Tiene que hacer botellas de espuma. Sí, de 5 litros. Pero si no te gusta, que es lo que yo te digo, si no te gusta, lo ves, no te gusta. Entonces, eliminar. Eliminar. Haces así. Limpia. Y venirte con él encima. Y ahora no fallas, porque ahora coges, vuelves y dices, voy a repetirlo otra vez. Lo pongo aquí. También de vez en cuando tenéis que intentar mover la maqueta. Y repito otra vez la opción. Se os vaya y se os acumule donde os interese. Porque si lo tenéis así, y dices tú, se os expande de una manera uniforme. Ahora me gusta. Si queréis que eso se acumule aquí. Que no me gusta. Lo hago otra vez así y borro. Eso es lo bueno de esta técnica. Que no. Si te equivocas, no tienes que limpiar el avión entero y volver a pintarlo, sino que directamente puedes volver a intentarlo todas las veces que tú quieras. Eso es lo que a mí me gusta de trabajar con la pintura en seco. Cuando tú ya aplicas un barniz brillante, todo lo que está debajo ya no lo puedes tocar. Ya no lo puedes tocar. Después de estas manchas. Esas manchas desaparecen después. Eso se seca y desaparece. Y si no coge ahora, le das a los papás. Si no, le das así otra vez y ya está. Pero no te preocupes porque eso desaparece. Cuando se seca y se evapora todo el líquido, desaparece. Ah, mas os branquizados. Sí. Os branquizados desaparecem? Eso desaparece. Ok, mas, por exemplo, querem fazer um avião em um fim de vida? Não. O sea, como has dicho? Quemado. Quemado. Por el sol. Más quemado que esto? Sí, por exemplo. Lo único que tienes que hacer es coger un color más claro. Cuanto más abandonado y más viejo es el avión, la pintura se queda más clara, porque el sol lo que hace es que quema la pintura. Los colores claros se quedan claros, pero los colores oscuros se quedan claros, se quema todo. Entonces, por ejemplo, en este color tan oscuro, simplemente puedes coger este color. Este color lo aplicas, lo vas aplicando, da igual, vas aplicándolo así. Un bote de estos te dura 1000 años, porque mira lo que uso. No uso nada. Y si le pongo aquí, ahí. Y ahora, siempre con pinceles sintéticos, porque el de pelo natural no arrastra bien. Y mi idea es ir haciendo esto. No frotar el pincel así, sino dar pequeñas puntadas así. Tapping. También, sí, bueno, también te voy a dar yo. ¿Lo vais viendo? ¿Cómo consigues un trabajo sucio y un trabajo limpio? Y vais a trabajar en panel. Panel, claro, tú vas trabajando el avión, porque así controlas tú en cada momento dónde estás haciendo el desgaste. Si lo haces rápido así, se te queda muy igual, y tú con esto vas controlando. Lo vas controlando. Y puedes mezclar. Depende de lo que quieras hacer. Puedes mezclar colores también. No tienes por qué ceñirte a esto. Pasa. No, pero esto lo puedes limpiar. Es un aspecto que vienes a ver. Es como lo quitas. Esto lo puedes usar como si fuera óleo también. Es que, o sea, lo dije al final, son distintas diluciones de. Puedes usar otros colores. Puedes coger ahora el interior de este y darle marrón aquí. Como este color, y está sombreado entero con. Con este efecto, usando este marrón, que se parece a este marrón, la sensación que da es que este color se está desgastando y se ve el color de abajo. ¿De acuerdo? Y sí, porque os pinto los turnos. Claro, exactamente. Entonces vas haciendo esto y lo vas viendo. Es muy sencillo. Vas viendo el desgaste. Ahora ya sé por qué no me dan más ese botón. Porque lo tiras. Sobre una superficie mate. Y es muy sencillo de aplicar. Ahora, si me acaso, voy a experimentar en otro. ¿Sabes lo que ocurre muchas veces? Que el modelista tiene miedo a equivocarse.
En la mancha esta, aquí arriba. Ahí arriba. Ya. Vale, ahora limpia. Thank you.